Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso se va? ¿Equipo de Portugal tendría interés en director técnico del Toluca? La dirección técnica de Renato Paiva con los Diablos Rojos del Toluca ha llevado al equipo a convertirse en uno de los grandes favoritos de la Liga BBVA MX. El estratega portugués ha dirigido 32 encuentros del equipo mexiquense, de los que ha ganado 18, ha empatado 8 y tan solo ha perdido 6. Asimismo, su ofensiva ha marcado un total de 73 dianas por tan solo 49 recibidas. Actualmente, en el Apertura 2024 se mantienen invictos con 4 victorias y 2 empates, que los colocan en la tercera posición de la clasificación general, pero el éxito de Paiva lo ha colocado en la mira de equipos fuera de México y de otro lado del charco. Rumores indican que el Benfica, equipo de la Primera Liga de Portugal, estaría interesado en Renato Paiva, pues hace poco tiempo cesaron a Roger Schmidt de su cargo como técnico y el portugués encabeza la lista de opciones. Esta no sería la primera experiencia de Paiva en el fútbol portugués, pues a principios de los 2000 entrenó en las categorías juveniles de las Águilas. Su primer puesto dentro del Benfica fue como asistente del juvenil B y 2 años más tarde fue nombrado técnico de la sub-14. Tuvo paso también por la sub-16, sub-17 y la sub-19. En 2019 fue el entrenador del equipo de reservas en la segunda división lusitana, puesto en el que duró un año antes de partir al Independiente del Valle en Ecuador. En su estadía con las Águilas entrenó a jugadoras de la calidad de Ederson, Joao Cancelo y Bernardo Silva. La propuesta podría ser tan tentadora para el estratega, pues aparte del factor económico, regresaría a su país natal y dirigiría a un equipo que disputará la primera ronda de la Champions League, en la que se enfrentará a equipos como el Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Mónaco, entre otros. En su experiencia profesional, el actual director técnico del Toluca ha ganado 2 títulos, uno con el Bahía en Brasil y un título ligero con el Independiente del Valle, el que fue su primer equipo como director técnico, pero su lista de equipos arranca en Ecuador y termina en México. Ha dirigido a las categorías menores del Benfica, al Independiente y en 2022 llegó a dirigir a León de la Liga MX durante un semestre antes de partir a Brasil y de última instancia a los Choriceros. En total, en su carrera como entrenador ha dirigido 223 partidos, de los que han ganado 97, empatado 52 y perdido 74. Por otro lado, su fichaje era el sueño de toda la afición del América y ahora podría llegar a Toluca. El equipo de Toluca ha sido uno de los que mejor se ha reforzado para esta apertura 2024, por lo que varios lo ponen como uno de los candidatos a llegar lejos en el torneo. Sin embargo, Renato Paiva tiene un gran problema: poder cubrir el hueco que dejó Maxi Araujo. En días anteriores, la directiva escarlata estuvo negociando con el LAFC el fichaje de Cristian Oliveira, y pese a que todo iba encaminado a que se convirtiera en nuevo jugador del Toluca, al final la directiva del conjunto angelino decidió rechazar la oferta. Ante esto, han comenzado a sonar varias oportunidades de mercado, entre las que ha figurado varios futbolistas de la MLS, entre ellos Denis Buanga del LAFC y Cucho Hernández y Diego Rossi del Columbus. Cabe señalar que este último será uno de los que más gustaba a la afición azul crema. Sin embargo, de acuerdo a información de Marco Cancino de TUDN, Toluca estaría muy cerca de hacerse del fichaje de Diego Rossi, esto luego de que perdieran a Maxi Araujo, quien recientemente se unió al Sporting de Lisboa en el viejo continente. Finalmente, en caso de que se concrete el arribo de Diego Rossi a los Diablos, las Águilas perderían a una de las mejores opciones que también tendría para reforzar su ataque de cara al futuro. No obstante, Toluca se convirtió en otro rival importante que podría complicar las cosas para el tricampeonato. Incluso Marco Cancino ha mencionado que una de las opciones que sondean es Diego Rossi, por lo que algunos aficionados se han ilusionado. Actual figura del Columbus Crew, quien recientemente fue campeón en la League Cup y el año pasado se coronó en la MLS. Rossi es uno de los mejores jugadores de la MLS y no es la primera vez que ha estado en la órbita de algún equipo mexicano, ya que en anteriores mercados ha sido relacionado con clubes como el Club América o Rayados de Monterrey, por lo que sería un gran fichaje no solo para Toluca, sino para la Liga MX. De acuerdo con Transfer Market, Diego Rossi tiene un valor de 7 millones de euros, cifra que fácilmente podría pagar en esos momentos. En la actual temporada, entre Leagues Cup y MLS, el uruguayo suma 15 anotaciones y 7 asistencias. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!